Buenas a todos, loquillo, que no me dejan ni presentar. Aquí estamos en GTA, chicos, y os voy a tirar, mirad, mirad, besitos. Lo primero de todo, reto de 300 besilikes. Uy, ¿cuántos besitos, capichi? Ay, besilikes, besilikes. Ahí, estamos con, estamos aquí con Shokraf y con Grejo, ¿qué pasa, desgraciados? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Madre mía, qué soso pasó ese villano y yo. Y bueno, chicos, yo sé que no he hecho nada de Halloween, ¿vale? Soy un desgracias, no he hecho... Pero os voy a enseñar una cosa. ¡Cochecito nuevo! Bueno, para empezar voy a enseñar a los que os podéis comprar, que están por aquí. Lo que pasa es que yo me he comprado estos dos, el coche y la moto, para enseñarosla. Que luego está el coche fúnebre por aquí abajo, pero me da palo porque lo voy a comprar para venderlo. Este coche fúnebre y este cochecito de aquí. Pero me molan más los que me he pillado yo. No se puede entrar, tío, que quería verlo en primera persona el coche de dentro. Sí se puede entrar. A ver, espérate. Sí, dale. Que por cierto, se me ha hundido en el suelo, no sé por qué. Grejo, tú... Ha sonado muy mal, nene, el coche. Grejo, deja de robarme el coche, métete en el maletero, lo que sea. Pero qué cojones, pero se está reventado, tío, está hecho el puente y todo. Hombre, ¿qué te crees? ¿Qué narices, tío? Mirad el coche por dentro, chicos. Grejo, no sé, tú te vas a tener que venir, no sabía que era de dos este. Mirad por dentro, qué guapada el coche. Modernísimo. Pero si está dentro. La luz de las largas se ve. Espérate. Es que tengo la curiosidad de cuánto vale el coche, tío. Un pastizal. Para lo que es un pastizal. Vale, a ver. No sé, Grejo, píllate algo y vamos a ir a tunearlo, va. ¡Lol! Pero por 378.000 un coche que está para el de Guace. Coche de Guace, chacho. Hombre, ¿qué te crees? Oye, vámonos, igual Grejillo. Y está lleno de mierda de pájaros, tío. Hoy va. Hostia, me pego tres golpes así. Me han dicho que este coche, frenar, lo que se dice frenar, no es que frene demasiado, ¿no? Si está hecho el puente, dudo mucho que frene. Esto no frena nada, chaval. A ver si Grejo lo sigue, cara, Grejo se quedará o minimizado o a su bola, verás, como siempre. No, que es que estaba cogiendo un coche. Yo creo que este coche tiene que ser bastante bueno, lo que pasa es que hay que tunearlo. Al menos para dejarlo, lo que pasa es que el motor es súper enorme. Pero tú has visto los ruedales que lleva atrás. ¿No? ¿Tú has visto los ruedales que lleva atrás, tío? Sí, tiene unas ruedas pequeñas dentro. O sea, delante. Es que delante son diminutas y detrás son. ¡Dios! ¡Madre mía! Las de delante son ruedas de cars y las de atrás son de todoterreno. Por lo menos. ¡Madre mía, chaval! ¿Has visto, tío? He hecho un pleno, ¿eh? En cada calle me he chocado con un coche. Vaya. Eso no lo hace cualquiera, ¿eh? Hombre. Espérate, entraré limpio. Más o menos. Bueno, tienes tus lagunillas. Vamos. Falta un par de frenas, tío. No frena el coche. No, que esto no frena. Vamos a meterle freno a tope, va. Madre mía, chaval. Yo creo que va a quedar tremendamente guapo esto, eh. A ver, mira, vamos a ver. Blindaje, 50.000. Frenos, 35. Madre mía, 35.000. Uy, va. Motor. Mejora de motor a tope. El escape. Ojo, a ver el escape. Cambia el parachoque ya, que me está. Mira los escapes de adelante, Shokraf. Mira los escapes de adelante, mira. Hostia, sí están cambiando. Mira, o sea, ese mola. Pero oxidados igual, ¿eh? Explosivos no. Están contaminando el medio ambiente, así, pa. Hostia, mira. ¿Cuál mola más? ¿Eso era un silenciador o qué? O esto. ¡Guau! Toma de aire triple o individual. Me voy a pillar la triple, tío. Mola más, ¿no? Esta. Sí, está guapa, tío. Luces, faro. De xenon, hombre. Sí, sí, que al menos tenga algo. Pero es enorme, tío. Tiene un motor que te cagas, eso sí, ¿eh? No sé si tiene un motor, ¿no? Madre mía, tío. A ver, pintura. Ahora viene cuando hay que pintarlo. Uy, va. Bueno, está oxidado. Guau, pero está oxidado con la mierda de pájaro arriba, tío. Hostia, tío, pero es que... Es color oxidetti, ¿eh? Este mola, este... Yo, hay gente afuera esperando, ¿eh? No digo nada. Vale. Hoy gente fuera esperando, pues... Grejo, te va a tocar entretenerlo. ¿De qué color lo pintamos, tío? Estos son coches de Halloween, por lo que tienen que ser de coche a Halloween now. Hombre, naranja, calabaza... Estaría bien, a ver, rojo... A ver, pero es que es un acero coche laminado. Muy... Es que al final lo veo, ya verás tú, acero así negro. Así mismo, no, así, ahí. En un color así, oscuro, tío. Grafito. Ahí. Total, para 700 que vale. Tiene demasiado motor, tío. Un motor enorme, ¿eh? La transmisión, hombre, como el dueño, enorme todo. Turbo, madre mía. Yo pensaba que iba a quedar más. A ver, un momento, le vamos a poner ruedas deportivas. Más limpio, yo creo que fuera quedado más limpio, ¿eh?
Vamos a ponerle delante estas, ya verás tú. Lo que no me gusta el modelo, tío. O sea, la han pintado como muy... O sea, desestructurado, tío. Como muy roto, ¿sabes? Diseño del neumático. Tú, nada más que se puede ponerlo delante. Antibalas, por supuesto, y humo del neumático negro. Tío, pero las ruedas de atrás no se pueden cambiar, ¿eh? Mira. Los cristales negros. ¿Ya está? Vaya choza, tío. Luces. Espera. Que hay una cosa que le falta a este coche. ¡Ojo! Lo más moderno que puede tener este coche. El kit de neón. Las luces de abajo. Morado. Espérate, ultravioleta. No. Rosa pony ponía, por Dios. Morado, así, de Halloween al morado. Es que ahora nos vamos a ir al otro taller. Nos vamos a ir al taller. Vámonos. A ver, ¿dónde está el otro taller? En el mapa. El que te permite tunear cosas más chulas. A ver si se permite entrar a este coche. A ver. Aquí. Lo veo. Madre mía, chaval. Mira cómo patina. Esto tiene potencia ahora, Estoy viendo un yate en el mapa, tío. ¿No estáis viendo vosotros un barco? Sí, claro. No. Yo no tengo barco. Es de alguien que lo tiene y está conectado. Bueno, tampoco es que corra la exageración padre esto, ¿eh? Buah, tío. Hombre, no. Para girar, chaval. Sí, Uy, grejo. Madre mía, chaval. A ver si me permite tunearlo más. Y después vamos a ir a tunear la moto. Oye, tengo una pregunta, ¿no? ¿Y cómo pones el nombre, tío, detrás de la matrícula? La aplicación para el móvil. ¿En la aplicación del móvil? Sí, te baja la aplicación para el móvil y ahí la personaliza. Escúchame. Pero es la del Android, ¿eh? Sí, la de Android. ¿Te has dado cuenta? Bueno, yo lo tengo desde iPhone, cuando tenía iPhone en mis tiempos. Bueno, nada, que me lo estoy viendo buscando la aplicación en el móvil que te juego. Sí, no, también no, lo estoy haciendo. Este coche, lo bueno que tiene, solo puede activar misión, interacción. Que no, que yo quiero entrar. ¿Cómo se entra al garaje este? ¿Cómo se entra en este garaje? Pero ahí es la aplicación. No puede modificar. Ah, vale, porque no se puede modificar este vehículo aquí. Vale. Ahora entiendo, mi entender. Pues nada, vamos para mi casa a coger la moto y ya está, y vamos a tunear la moto. Bueno, ¿el plan cuál es? La Santos. ¿El qué? Sí, ¿qué dice el plan? Aparte de tunear. Pues ir a tunear la moto y como esto es rollo como Halloween, no tenemos que ir a la tienda a comprar ropa de Halloween y calabacearnos un poco. ¿Tú invitas? ¿El qué? Mira, aquí hay una tienda. A ver. Parejo, media huerta. ¿Hay máscaras nuevas, tío? ¿Para tu derecha? Sí. Pues las máscaras nuevas me las voy a pillar. Hay unas de Halloween súper guapa que da un miedo que flipas. El día que salgan una cabeza de dragón, tío. Eso molaría, tío. No, ya está. Por ti, lo dicen por ti, para que pongan tu cabeza. Pero si ya han puesto tu máscara, desgraciado. No, qué cabrón eres, tío. Qué cabrón eres, tío. Vamos a ver, la mujer está. Vísteme. Indumentarias. Moteros, finanzas, los riders. Pero las máscaras no están aquí, hombre, están en la playa, ¿no? Ya, sí. Pero aquí, a ver, la ropa, tío. Tiene que haber ropa de Halloween, tío. Bueno, de moteros, carreras, crimen. No, yo no veo nada, de. Espérate, ¿y aquí donde la chaqueta y todo esto? Ajustada, emblema de la crew, camisas para vestir, deportivas, chaleco. Aquí no hay nada de eso, de Halloween, No hay nada, tío. Ropa de estar por casa. ¿Es seguro que es ropa de Halloween o qué? Gafapasta, what the fuck. Lol. ¿Y dónde nos vestimos de Halloween, tío? La playa. Lol. Sí. A ver, en la playa tiene que haber indumentarias, tío. Hay más, en la playa habrá máscara, ya en el coche. Vamos para allá. Espérate que me deje salir porque esto es súper lento a la hora de salir. Hombre, el coche en verdad me mola con el. ¿Has montado o no? No, espérate, vamos. ¿Hay alguien conmigo ya en el coche? Ah, vale, que me voy solo, venga. La playa está para atrás, no es por nada, chavales. La playa se va por aquí. Gracias. La verdad es que le cuesta girar la hostia esto, ¿eh? Sí. Cuesta lo suyo, ¿eh? Vale, ya está. El coche de atrás era rollo hermano mío o algo. Era un coche también de estos de Dreguaz hecho mierda. Guau, tío. Mía. Tú, a este coche le voy a dar yo uso, ¿eh? O sea, con la tontería, verás tú. Que la vas a usar uso. Ya verás. Te doy una hora como mucho para que te canses de ese coche. Pero ya es uso, no jodas. Dar uso. Hombre, no corre. Que se lo vendía, para recuperar dinero. No corre poco, al fin y al cabo. ¿Qué hace?
¿Qué es lo que nos reventamos todavía o qué? Oye, el coche es tuyo, tío. Ulo. ¿Qué ¿Tenés? Coche? No, no es mío. Estaba ahí aparcado. Es de Antonio, no, vale, no. Se lo ha pedido prestado, ¿sabes? Antonio, te cojo el coche, ahora vengo. Fernando. Mira este. A tomar por culo de la moto. A ver, cuidado, sí, que el de la moto, el cuerpecillo... No, pero escúchame, corre más que la mierda esta desmontada. Que la mierda esta desmontada. A ver, es que tampoco es muy difícil, es que... ¿Dónde va? ¿Está por aquí la tienda? Ojo, y está tuneada, ¿eh? Por esa cierto, mierda. En la peluquería que está aquí al lado, ¿nos dejarán también halloweenear, no? Pero no, ¿qué pelo te vas a poner? ¿Pelo escarcha? No, no, yo qué sé, o yo qué sé. A lo mejor es color de la araña. Tú eso, metes al personaje, los dedos en el enchufe y ya está. Hostia, Grejo nos ha apartado, tío. A ver, espérate. Monstruos, hay más personajes de monstruos que yo San tengo Valentín, San Valentín, Tati. Madre mía, San Valentín no me compraba. Ah, sí, sí, sí. En monstruos, hay calabaza podrida. Ojo al dato. Monstruos. ¿Eso dónde? En monstruos. Oh, lo que vale todo, chaval. Yo me voy a comprar la que me mole, o sea, no me la voy a comprar toda tampoco. Madre mía. Está la de Freddy Krueger, tío. No está la tuya. Yo de cascos de motero que hay, todos guapos, tío. Mira, mira monstruos, tío. Hay un montón de. ¡Hola, qué guapas, tío! ¡Hola! Ataque de los titanes, tío. No me jodas. ¡Guau! Wow, sí, 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 sí. Yo paso por. ¡Uy, la calabaza, como mola! Hostia, como mola, ¿no? Mira, la de la calabaza me la voy a comprar. Hay un licántropo. ¡Guau, qué feo son los ¡Hola, tío! Un insecto, nen. Rojo. Madre mía, chaval. Hostia, ser de las cloacas sucio. Pues estas son las de siempre, ya. Estas son las de siempre, creo. Mira, demonio, que es Lucifer. Así me vinieron a mí en el salón del manga, me vinieron así dos chavalas disfrazadas con el saco este en la cabeza, que se me quedaron mirando con la cabeza de lado. Yo puse la cabeza de lado, digo, pero qué hermosas, por Dios. Más feas las pobres. Hostia, mira, hay de brujas mascaradas de estilo Cenicienta, nen. ¿Cómo me pongo yo ahora mi de esto? Inventario. Blindaje corporal, no. Tú, hay máscaras, tío, que son feas. Estilo. Grandes. Estilo, indumentaria, traje. No. Carreras, casco. Casco JC dorado, rojo. Casco, 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 casco. Visor, llevar. ¿Cómo me pongo yo? Me he ido al otro lado, tío. Máscaras, coño. Vehículos, inventario. ¿Cómo me pongo la máscara? Uy, que estornudo, tapa el oído. Tú ponte una de San Valentín. Pero, ¿cómo me pongo? ¿Cómo me pongo mi casco, mi máscara? Lleva blindaje. Bueno, pones, dale al sed, eh. Lleva blindaje súper pesado, sí. Ya, pero ahí no lo puedo, no sé dónde es. Y en sí, este accesorios. No. Cabeza. Oh. Y yo no veo la que se está liando aquí al lado, ¿no? Aquí máscaras. Ya está. Ya está. Poneos la máscara Halloween, leche. ¿Dónde está esa? Pues, en inventario, tío, en el apartado de monstruos, si te pones, tío, la cara de la calabaza. Escúchame, ¿no se puede entrar aquí dentro? Calavera. Mira yo, mírame. A ver, emblema de vestir, chaleco, arena deportiva. No hay aquí del rollo americana, chaleca de motero. No hay nada de Halloween, tío. No hay, No, ahí no hay. Aquí no. Vaya, pues vaya Halloween que no van a dar más mano, ¿no? Cascos antibalas, tío. Si parece eso de. Los típicos. ¡Oh! Vale, me voy al coche, voy a casa a pillar la moto. Ah, bueno, espérate. ¿Has visto mi cabecita? Sí, como la mía más o menos. La idea es ponernos los tres de Halloween. Caro, para la mini. Sube al coche. Espérate. Corre. Un momentito, Ven, yendo, ¿no? Yo voy al mecánico y me pillo a la Santus. ¿Qué Santus? ¿Ah, sí? Sí. Vale, pues me voy, pero tenemos que estar justos. Que tenemos. Uy, la tía en bikini. Ala, que hoy es Halloween. Bueno, espérate, en verdad no es Halloween, pero da igual. Espérate, que voy para allí, Ahora te persigo con la moto. Venga, a ver si me pillas. Llego en un fly. Bueno, a ver si me pillas. Este coche lo pilla cualquiera, en verdad. Con las ruedas que tiene, que mal me va para girar. ¡Hola, tío! Me ha dejado la moto a tomar por saco, nen. A veces lo hacen, sí. La poli, ¿por qué? Porque soy un hombre calabaza, ¿qué dices? Pero sería más de hermoso, mírame, una calabaza conduciendo un coche. Madre mía. Molaría. Yo ya la tuneé, tío, mi motito de Lansactus. Tú sabes que ahora somos los moteros de Halloween, ¿no? Vamos, a tope. Oye, ¿eso de la transacción ha fallado? ¿No os ha salido? Nah, eso. Yo 250.000 no tengo. A mí tampoco me lo han dado. Tienen de plazo hasta el día 4 para darlo, o sea que tranquilo.
No, no, si lo digo porque me la han dado, pero no paran de decirme la transacción, no sé qué. Una transacción, no. Ni caso, eso es porque has comprado algo también ahora, o algo. Tú ni caso, eso es una cosa de carga, a veces se buguea. A ver, vale, a ver. Estoy yendo, Estoy yo también yéndome con el coche a por la moto y ya verás tú cuando la pille la moto y la tune. La moto sí que va a quedar guapa. Vamos para arriba, madre mía este coche. A ver, mola mucho el coche, la verdad. Me gusta mucho el coche. Pero para conducirlo... No frena, directamente no frena, o sea... No, 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 esto no conoce lo que frena. Han montado el coche en el desguace y... Joder, tío. Se han olvidado de poner los frenos, ¿no? Los frenos... ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Y un poquito de parachoque, porque por el amor a Dios, no tiene parachoque. Es un coche de Halloween, del Día de los Muertos. Le quitan los frenos para que te mate. Sí, ¿no? Oye, pero tiene sentido. Está todo pensado. A veces piensa el título caso. Mal, pero piensa. Mal tarde y nunca, pero piensa. He perdido la poli con este coche, ¿te lo crees? Flipa. Molaría que la poli hubiera sido de Halloween también, tío. ¿Qué tenías? ¿En vez de una estrella, media estrella o qué? Tenía una calabaza. Escúchame, voy a dejar el coche aquí fuera, ¿vale? No me lo choquéis ni estropeéis. Que lo voy a dejar aquí fuera con idea de poner la moto cerca. No, déjalo, que voy a poner la moto al lado, desgraciado. Vale, a ver, entro al garaje, pillo mi mega moto. Oh, por fin mi coche está desbugueado. Bien, bien. Vamos para allá. La Santus, vale. Tío, qué guapa esta moto, chaval. Estoy a punto de llegar ya, ¿eh? Es una pasada esta moto, tío. Con la telaraña ahí como para choques trasero y todo. Vale. Me parece maravilloso, me han guardado el coche directamente. ¡Oh, tu Santus! Vale, no, qué guapo, qué guapo, qué guapo. ¿Nos vamos ahí a tunearla o qué? Venga, va. Grejo, como siempre, su fucking bola. Vamos, va. No, pero, mira, vente por aquí. Escúchame, Chocraf, que esta moto sí que hace caballito. Por fin, una moto que hace caballito. Esta sí. Escúchame, esta va a ser la nueva moto. ¿Tú esto frena también o no? Tío, frena, dale al RB de la, del botón, porque si no, te va sí, a hombre, reír. Freno mano, ¿no? No, sí, yo le tengo que dar el freno mano, tío, porque si no... Me tengo que ir. Es que lo sabía. Tú, Grejo, una cosa, tienes tú la llamada, nos vas a joder totalmente, lo sabes, ¿no? No, te lo dejo ahí, que me tengo que ir, ahora después vengo. Vale, venga. Tu Chocraft, tío, yo solamente espero que cuando le meta freno, frene, No, pues a mí no me frena mucho, que digamos. No, por eso mismo, que es que no frena. O sea, espero que el freno que se le ponga sea bueno. No pues sé, no sea creas, freno... Sí, tengo que tirar de freno mano yo, Uff, pero corre, Sí, corre, sí, repara y todo, ¿no lo has visto? Pues sí, que corre, flipas. Vale, vamos a tunear, chavales, la moto. Motaza. Reparar, a siempre ver. Digo. Vale, blindaje, vale. 50.000. Frenos, a tope. Es que no frena ni dos barras, ¿Dónde estás? Vale, ya estás en guardabarros el... delantero. Me gusta la telaraña. Guardabarros trasero. Cuesta, cuando arrancas, tío, repara la rueda, que flipa. Sí, hombre. Es que me gusta el esqueleto, tío. Todo lo que se le puede poner le quita la gracia a la moto. Sí, el esqueleto mola. ¿Qué me he saltado de...? A ver... ¿Cubierta de la correa? A ver... eso es la correa, lo que da vueltas, ¿no? Lo que da vueltas a... Hombre, esto sí que lo podría cambiar un poco. Acabo de ver este me ha gustado. Ese me ha gustado. Vale, a ver... Motor. Bloque del motor. Pam, pam, pam. Vale, blindaje, yo es que lo tengo a tope, el blindaje, frenos de carrera, frenos deportivos. Buah, tío, ¿no te pasa ahora que le clicas uno para arriba y se te va dos o algo, tío? Está como más ligero, tío, esto. A ver, sí que me pasa, Sí. Guardabarros, sí. Y esto de guardabarros delanteros. El filtro del aire. Es que quitarle el esqueleto no me mola nada, No, no se voy a quitar. Sí. Esto mola, tío. A ver el escape. A ver, mira, pon cubiertas de llamas de color secundario, tío. Sí, ese lo he puesto yo. En las cubiertas de correa, tío, está pepinaca, Y esto, guau, es que esto, si le quita el esqueleto, es una tontería como una casa. Quitarle toda la gracia. Madre mía, tú la cubierta que se le puede poner. Pero le quiere poner una cubierta a colores de Halloween, una cubierta oscura. Yo creo que mira, filtro. Esta la voy a poner. Pues le pongo la trompeta, tío. No, es que no me gusta nada la trompeta, esta. Ahí mismo. Vale, la matrícula le vamos a poner la mía en oscuro, al lado así para abajo. Y la pintura, aquí está la pintura.
La pinta entera. Entonces, si quiero meterle pintura guapa, tiene que ser un clásico. Yo creo que esto puede molar así. Blanco escarcha, vale, vamos a meterle un blanco escarcha. Color secundario, clásico. Vale, color secundario le tenemos que meter también un blanco guapo para que se vea chula. Hostia, mira, tío. Y las luces de Xenon las vas a dejar de serie, ¿no? Rojas. No. ¿La vas a poner también de Xenon? Sí. Bueno, pero que son rojas, ¿eh? Por eso te digo. A ver, color morado, color blanco hielo, blanco escarcha, blanco hielo, el esqueleto, la moto. Y esto de la cubierta sí que lo voy a cambiar. Pero entonces el color principal tiene que ir más oscuro, entonces. Claro, tiene que ir oscuro, tiene que ser negro. Vale. Esto de color principal, que es el clásico. El color principal se lo tienes que poner oscuro. Si quieres que el esqueleto sea. Hostia, rueda delantera, llanta de serie. Pero es que me molan esas de Halloween, tío. Sí, es que en verdad molan, ¿eh? A ver. Hay cosas chulas. Le voy a dejar las que le vienen. Neumático, diseño del neumático, mejoras antibalas, sí, y humo del neumático negro. De Halloween. No, blanco, ¿no se puede? No, negro, mola más. No, o morado. Vale, he comprado varios colores del tirón, ¿sabes? Azul oscuro, tío, o sea, terrible, chaval. El azul oscuro tiene que dar un pánico de flipas. Y a ver un momento, por casualidad, si el claxon han puesto de Halloween o algo. ¿No? Pues no sé si han puesto esto, ¿eh? Nah, son los normales. Vale, yo salgo ya, ¿eh? Con la moto. Yo todavía no. A ver si no hay nadie que haga la gracia y haga boom, porque me lo veo venir. No, yo no, hombre. Venga, pim, pam, pum. Vale, no hay nadie. Tú, esto tira bastante, ¿eh? Esta moto tira, vamos. Que si tira. Qué guapa que está, ¿eh, chavales? Va, decirme que no mola la moto, tío. Vale, ya estoy. Está tremenda, tío. Y se le encienden los ojos azulicos ahí. ¿Te molan? Está tu guapa. A ver la de Showcraft. Madre mía, rojo, sangre ahí, la calavera negra. Mira. Las motos, todo guapa. Hay que me pongo al lado, a ver si puedo. Ponte aquí al lado. A ver. Madre. Vale, con las luces encendidas. Apaga las luces. Encendía. Encendía, enciéndela. ¿Así? Sí, y quema ruedas. Ahí. ¿Qué es el Barça o qué? Mira. ¡Oh, cómo mola, chaval! Gira para la derecha. ¿Para la derecha? Sí, como yo, ahí, para la derecha. Para aquí. ¿Para tu lado? Para el otro lado. Ahí, eso es la izquierda. ¡Madre mía, mato! La que estamos liando. Hostia, tío, pues mola mucho. No, sí, está pepinaca, ¿eh? Hostia, qué caballito que se pega, ¿eh? Mira. Vale, escúchame. Vamos a ir a la carretera esta principal. Vamos a este punto. No, vamos a la autopista. Vente aquí. Espera, yo te persigo. ¿Te sale marcado por lo de los moteros? Te tiene que salir por la crew. No me sale. ¿No? Ah, sí, me sale. ¿Te sale de color sale rosa? What the fuck. Sí, porque ahora la crew nuestra será de color rosa. Sí, es rosa. Mira, vente. Quiero comprobar la velocidad de esta moto. Hostia. Que no hace falta ni ir a la autopista, ¿sabes? Buah. Dios, espérate, ¿cómo corre esto? What the fuck. ¿Y a ver cómo frena? Buah, le cuesta frenar, pero frena un poco más, ¿eh? A freno mano, cuidado. Yo tiro a freno mano, tío, en esta moto. Porque no frena. ¡Guau, tú! ¿Cómo mola? ¡Hasta luego! ¡Que se va del arco, Xocrada, tío! ¡Madre mía, tú! ¡Cómo mola! Mira, que voy. Estoy aquí. ¡Madre mía! Está muy guapa. Mira mi claxon. Vale, acelera con el claxon puesto. ¿Has visto? Madre mía, puta locura. Claxon en bucle, chaval. Mientras más corre, más rápido va. Sí, hostia, sí, es verdad. Si ahora frenas, se para. O sea, se va ralentizando. Hostia, es verdad. Mola, ¿eh? Escúchame. Vamos a hacer una cosa. Voy a ir para guardar esta moto en el club de moteros. Vale. La voy a guardar allí. Voy a enseñar. Bueno, al club de motero ya saben cómo está más o menos. Y para terminar el vídeo vamos a intentar ir a matar a alguien, ¿no? ¡Uy, qué salto que he pegado, tío! Aquí siempre salto, vale. No sé cómo. Hombre, ya que es Halloween. Bueno, ha pasado, pero da igual, para mí es Halloween hoy. Uy, por aquí no era.
A ver, mira, a ver. Guau, levanta rueda, guapo. Que si levanta, ¡guau! Levanta un montón. Hombre, con freno de mano derrapa bien esta moto, ¿eh? Es que aun yendo rápido, alza rueda, ¿eh? Sí, o sea, esta moto es demasiado brusca, tío. Pega la talegazo que no es ni medio normal. Ya, primer aguantazo con la moto. Y era raro que no me la pegase. Qué guapo lo de las llamas de al lado mío, blanco. Míralo, ¿eh? Cómo se ve. Lo de abajo, a ver. Míralo. Sí, yo lo tengo azul. ¿Cómo mola tú? Mira, yo lo tengo azul. Mira a ver. Madre mía. Voy a meter la moto aquí al club de moteros y me la voy a guardar aquí. Con el resto, es que tengo aquí unas cuantas motos yo mías, ¿sabes? Para adentro. No está la... Falta una, ¿no? Aquí, creo. No me deja entrar, what the fuck. Ahora. Falta una. ¿Por qué falta una? Igual la tienes en el otro garaje, tío. No. Voy a llamar porque creo... O estará rota o estará... Hablando de rota. Voy a ver si tengo un coche o algo. Mira, Hagoku Drag. 8000 y pico. Vale, vente un momento, intenta subirte a la moto, a ver si es de uno o es de dos. Yo creo que se pueden subir. Uy, espera, que me ha salido. Sí, he acelerado sin querer y se me ha salido. Espérate, ¿entro o entras tú? Sal. Vale. Creo que es de uno. Tú, es que hasta para ir marcha atrás patina la rueda, ¿sabes? Sí, patina mucho, demasiado. A ver, estoy yendo, ¿eh? Vale, estás aquí. Intenta subir, a ver si es de uno o de dos. No, es de uno. ¿Es de uno? Sí, no me deja subir. Vale. Pues escúchame, coge tu moto y vamos a matar a alguien para terminar el vídeo. Vale, ¿Alguien ha matado a Grejo? Sale la AFK. Vamos a por este de aquí, el que he marcado en el mapa. Vale, va. Las calabazas asesinas. Madre mía, chaval. Las calabazas asesinas. Madre mía. Bueno, estoy... A ver... Está muy lejos. ¿Y si se va moviendo qué? Que se me moviendo, eso está ahí más quieto parado que la mojama. Creo que está quieto parado. Sí, está quieto parado. Uy, va, que me he saltado. Mira, te he adelantado, tío. ¿Por dónde? Tú, tío, qué potencia tiene esta moto, que se engancha. A ver, maldita moto, tío, qué potencia. Hostia. Frena de aquella manera, ¿eh? Guau, ¿me has atropellado tú? No. Hola, qué cabrón, me han atropellado, anda. Que no tengo. Hola, tío. Lo que haría por tener un lanzacohete, tío, ahora, para reventarlo y destrozarle la cabeza ahí, pim pam. ¡Uy, va! ¡Me ha matado uno, tío! ¡Que me ha matado uno! Me lo iba a cargar y me ha matado el otro, qué desgraciado. Sí. Aquí lo que me hace falta ahora mismo es. ¡Guau! Pero me ha pillado súper lejos, tío. Verás tú, chaval, que somos las calabazas asesinas, ¿eh? Menos cachondeíto con el Tito Calabaza ahora. He tenido que robar, ¿en serio? ¡Uy, va! ¡Francazo que me ha pegado, chaval! Cuando le iba a disparar en toda la olla. ¡Qué desgraciado! Vale, tú te lo has ganado. Ya verás. ¿Dónde estáis del mapa, desgraciado? ¿Aquí delante? ¡Qué payaso! Ha muerto él solo por... Vaya todo. ¡Uy, va! Tío, soy malísimo. O sea, al que le estoy intentando matar no es, me mata el otro. Yo voy a por uno y me viene otro que no sé dónde está. ¡Pam! ¡Flipa! He tirado antebrazo, tío. ¿Dónde están los cabrones, tío? Es que me mata uno que es el que... ¡Joder, chaval, los asesinos! No podremos matar ni a uno aunque sea. Me mata un pavo. Míralo, ese sí. Es hacker, Me ha matado de lado, Me ha matado de lado y no tenía ni pistola, Que sí es hacker, la madre que lo parió, tío. Se me está matando todo el puto rato. No sé. Míralo, ahora a mí se me ha apuntado. Menudo chetaco. Es un poquito extraño que me mate sin un arma en la mano. No es por nada. Nada, me ha apuntado y eso, pero que, tío. O sea. Que no es normal. Voy a matar a uno, tío, y me mata al otro 40 veces. Vale, ¿sabes lo que te digo? Voy a ir en coche a toda hostia y si me mata yendo con el coche a toda hostia, puntería suprema hackeriana. Ahora he matado al otro, pues lo atropello, ¿sabes lo que te digo? Esto es un poco pastel. ¡Ah, toma por culo! A mí eso me da rabia, tío. ¡Y me mata el otro! ¡Que me mata el otro! ¿Qué es lo que te digo? ¡Y me explota el coche! Pata en la boca, tío. Madre mía, hackers ahí. Hacker Forever. El que te ha matado es hacker. Es lo que te he dicho. Madre mía, Hacker Forever. Madre mía, que no le doy. Madre mía, Showcraft, que viene por aquí. ¿Dónde estás? Ese soy yo. ¿Qué si soy yo? ¡Madrid!
No sé, tío, pero... Hombre, quiero matar a alguien que no sea hacker al menos, ¿sabes? Uy, y el de la calle me atropella, tío. Pero no a tu compañero, cabrón. A ver... Es como viene el desgraciado. Es como viene el desgraciado. Me matará. Me atropella. Madre mía, me atropellan y me matan. ¡Su puta madre! Pues nada, vamos a despedir el vídeo. Bueno, Halloween, muertos, ¿no? Pues ya estoy muerto. Vale. Vamos a recuperar la moto, despido el vídeo ya. Así que espero que os haya gustado. Reventar el botón de like para más muertes del titolocazo. Que por favor, la que estoy pillando en un momento. Se voy a matar a uno y el otro, que no le hago nada, me viene a matar, que flipa. Tú, ¿por qué me has quitado 19.000 y pico? Me ha reventado, cojo la moto. Ah, de personal y mantenimientos. Sí. Cojo la moto y... joder. Pues, a ver, voy a tener que robársela esta. ¿Dónde estás? Pues muriendo otra vez, pues me está matando el desgraciado este. Pues espérate que voy y nos vamos juntos. Me he metido en la tienda. ¿Qué pasa? Aquí no puede... Hijo de puta. Ha puesto una bomba a la puerta de la tienda. Pues nada, espero que os haya molado. Reventad el botón de like, comentad que os molaría ver por aquí. Ponernos retos también. Y nada, suscribíos si no lo estáis a todos los canales. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao, chao!